Navidad. Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre lo que se está haciendo en el CONACYT. Han habido cuestionamientos por un cambio que se está llevando a cabo en la política del CONACYT. Y le pedimos a la doctora Elena Álvarez que les presente toda la estrategia que se está siguiendo para fortalecer la ciencia y la tecnología en el país, sin corrupción, sin influyentismo y buscando vincular la ciencia, la tecnología al bienestar de nuestro pueblo. Entonces, ella va a informarles sobre este tema en un momento, para que tengan todo el tiempo, porque es un poco larga su exposición, pero vale mucho la pena para que se tengan todos los elementos. Y yo les respondo preguntas sobre lo general, como siempre, en esta primera parte. Empezamos, si les parece, a contestar las dudas que tengan sobre distintos temas. Vamos atrás. Presidente, buenos días. Michelle Mejía, de Multimedios Televisión. Preguntarle, durante las reuniones del Gabinete de Seguridad, ¿qué balance tienen sobre la incidencia delictiva en la Ciudad de México? En las últimas semanas ha habido un incremento. No sé qué reporte le ha dado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y le pregunto porque hace también unos días se informó que también se va a instalar aquí la Guardia Nacional. Se había comentado que solamente iba a estar en las zonas limítrofes, pero incluso ya hay algunos alcaldes que van a solicitar, ya hicieron la petición a la jefa de gobierno, pues de que estén ya patrullando los elementos de la Guardia Nacional en todas las alcaldías. Y bueno, también todo este contexto se da pues en medio de algunos asesinatos, homicidios a jóvenes. ¿Qué balance hay sobre este tema? Y si en algún momento usted estaría pensando en implementar alguna estrategia como lo hizo en Tijuana hace unos meses. Gracias. Sí, miren, en el caso de la Ciudad de México, durante mucho tiempo estuvo bajo control la delincuencia, es decir, había una tendencia a la baja en los delitos. Yo creo que esto se mantuvo más de 10 años, se redujo mucho el número de homicidios cometidos, de robo de vehículos, y el año pasado empezó una crisis de inseguridad en la ciudad porque se descuidó la atención en materia de seguridad, sobre todo, insisto, a partir del año pasado. De modo que cuando recibe el nuevo gobierno ya tiene
el problema en la ciudad. Ya es notorio que están creciendo los delitos, sobre todo el homicidio, que pasa de 2 homicidios a 6 diarios. Estoy hablando de un periodo de 10 años. Aumentó mucho. La jefa de gobierno está haciendo un gran trabajo. Para empezar, todos los días está atendiendo el problema, igual como lo estamos haciendo a nivel nacional. Ella lo hace aquí en la Ciudad de México. Y en efecto, al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México, en todo el territorio de la Ciudad de México. Esto está acordado con la jefe de gobierno, y ya en los últimos tiempos ha venido dándose una disminución, pero no suficiente. Hace falta más presencia de elementos y de protección a los ciudadanos de la capital. En las últimas semanas, ¿son hechos aislados o sí tienen que ver a lo mejor con algún incremento? Se dejó que hicieran que echaran raíz bandas en la ciudad, que no había, entraron grupos de la delincuencia llamada organizada. Esto calculo que se presentó más a partir del año pasado. Entonces, en algunas demarcaciones de la ciudad, y eso es lo que ha estado causando problema, pero ya se tiene toda una estrategia para eso. Presidente, y otra pregunta, comentarle sobre esta mudanza que va a realizar aquí en Palacio Nacional. Hay algunas, algunas molestias por parte de algunos usuarios porque a raíz de este anuncio se han restringido algunos accesos a Palacio Nacional. Mi pregunta es, con esta mudanza, ¿Va a haber alguna modificaciones en los recorridos? ¿Las visitas van a poder ser normales? ¿En qué parte usted va a poder va a vivir exactamente? ¿Si en eso? Un lugar muy reducido, en un departamento que existía desde la época del presidente Calderón, y no se va a limitar a nadie la estancia, lo mismo las visitas al palacio. Me río porque están hasta hablando de que vamos a desaparecer a los gatos del palacio. No, nada de eso. Se lo pregunto porque tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido y sí hay algunas áreas que ya están restringidas, por ejemplo, el jardín, el área de los murales. El jardín se está cuidando,
y se está conservando, pero es un proceso porque estaba abandonado el jardín botánico, que es de historia. Entonces se están cuidando los espacios, pero no para volverlos exclusivos. ¿Los cierres son momentáneos, nada más? Sí, para poner orden. Estaba abandonado el palacio, no venía nadie y no les importaba la situación en el palacio. Incluso les puedo decir que se van a recuperar áreas que se van a conservar. No se van a utilizar salones, se van a mantener porque pues es la historia, es el patrimonio cultural histórico de México. La parte que se va a utilizar para trabajar, las salas de junta, son las áreas que usaba el Estado Mayor, que tenía mucho espacio, bastante espacio, eran los que tenían el control del palacio, y ya son áreas, vamos a decir, impactadas, que ya no son los pisos de madera. Aquí, donde estamos, se puso esta alfombra, se hizo hasta un cuestionamiento, porque el piso, ¿sí?, se tenía que proteger, porque es parte del patrimonio cultural. Entonces, por eso se puso esta alfombra. Y también hubieron cuestionamientos al respecto, pero se hizo con ese propósito, porque si no, podía Lina llamarnos la atención, porque este es un monumento histórico. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, básicamente. Gracias. ¿Mande? Pues cuando termine Jesús la escuela, como lo dije, y también con la idea de no abandonar la casa. Cuando tenga mucho trabajo aquí, que a veces sucede y es frecuente, pues irme a la casa y regresar, pues siempre es más trabajo. El quedarme aquí, que ya lo he hecho, ya me he quedado varias ocasiones, me ayuda mucho, porque me evito el tráfico. No mando, como era antes, a que me limpien la calle, porque voy a pasar, me voy como cualquier otro ciudadano. Entonces, hay veces que hago una hora, a veces más. Lo mejor es en la mañana, que hago 25 minutos, media hora, temprano, pero ya en la tarde sí hago más tiempo. Entonces, también es eso, el que si tengo posibilidad, pues como cualquier otro ciudadano, estar en la casa de uno, y esto es para estar pendiente de mi trabajo, ocupado de mi trabajo. Ustedes dos. ¿Por los tres?
Buenos días, presidente. Diana Benítez, del periódico 24 Horas. Preguntarle sobre esta queja que hizo el embajador de Canadá respecto de la Comisión Federal de Electricidad. No estaría respetando los contratos de gasoductos. ¿Cree que esto va a afectar la firma del Tratado de Comercio con Canadá? ¿Y qué va a pasar exactamente con estos contratos? Y por otro lado, preguntarle también, ayer el Instituto Nacional de Transparencia ordenó que usted dé información respecto de los coches que utiliza para trasladarse. Sabemos que son unos Jetta. Nosotros también habíamos ingresado una solicitud de transparencia preguntándole exactamente a quién pertenecen estos coches. Cuando usted presentó la declaración patrimonial, nos había comentado que pertenecían a su esposa, pero en la declaración que nos presentó de ella, los coches no venían. Preguntamos vía transparencia si pertenecían a usted, a su esposa, no sé si a Morena, incluso Morena Ciudad de México, o si Presidencia los había adquirido, pero nos dijeron que desconocían esta información. Entonces, si nos puede decir a quién pertenecen los Jettas, presidente, y qué otros coches utiliza para trasladarse, por favor. Pues nada más los Jettas y cuando salgo las camionetas por cuestión de que son más fuertes para la carretera, me traslado en camionetas, pero aquí en la ciudad con los Jetta. Y no sé exactamente a nombre de quién están, pero hoy lo informamos. Esos son los vehículos, pues, los Jetta. Me siento muy bien con los Jets. ¿Y cuántas camionetas tiene para salir fuera? Pues no sé, pero sí, miren, se vendieron no sé cuántas y todavía quedan. Habían como 50 camionetas, unas machuchonas así, blindadas, que me daría pena subirme a una camioneta de esas, pues es como el avión presidencial. ¿No se subieron ustedes al avión? Algunos sí se subieron. Bueno, era impresionante, según me cuentan. Subieron algunos y les dijeron, fíjense la obediencia que había antes, cómo hemos avanzado. Lo subieron, les dijeron, no pueden grabar nada, no pueden filmar nada. Y los bajaron, les mostraron el avión y no salió nada en los medios. Ahora la vida pública es cada vez más pública y es de celebrar, la transparencia. Entonces, también hoy te damos lo de las camionetas para que tengan la información. O sea, ¿cuántas se tenían? Eran muchísimas. ¿Y con cuántas nos quedamos para estos viajes? Lo de los contratos, presidente, por favor. Lo de los contratos… aquí se dio a conocer de que esos contratos eran abusivos. Yo les llamé contratos leoninos porque se entregaron con todos los beneficios para las empresas. Las empresas construyeron, se tiene que pagar 5 y hasta 8 veces más del costo inicial por financiamiento. O sea que si un gasoducto costó 1,000 millones, se terminan pagando 5,000 millones. Estamos hablando de dólares, de 1,000 millones de dólares a 5,000 millones de dólares.
Si el, la construcción, el gasoducto, se paró o lo detuvieron por protestas, el gobierno tiene que pagar multas. Y al final, la obra no es del gobierno, sino de la empresa. Entonces, dijimos, es cosa de recordar las anteriores conferencias, de que íbamos a buscar el acuerdo para que las empresas ayudaran y que no se tuviese que pagar tanto, porque si esos contratos se aplican tal cual, pues se terminaría de quebrar la Comisión Federal de Electricidad, se arruinaría la comisión, que de por sí la entregaron muy disminuida, muy mal económicamente, saqueada prácticamente. Entonces, ahora se inició un proceso que tiene como propósito principal el que haya un diálogo con las empresas. En este caso, esta empresa canadiense, y se va a buscar que mediante la conciliación se resuelva el problema. Presidente, este proceso ya tiene meses, ya nos había platicado de ello, pero ¿ha habido algo que no se haya logrado con esta empresa, un acuerdo, o por qué el embajador sale a decir esto? Bueno, el embajador tiene que hacerlo, como lo haría cualquier embajador, tiene que defender a una empresa de su país, pero se va a llegar a un acuerdo, porque tenemos también nosotros que defender los bienes y los intereses del pueblo de México. Entonces, ¿no afectaría que se ratifique el…? No, no, para nada. Miren, una de las cosas importantísimas que a veces se olvidan es de que cuando se negoció el tratado, nosotros pusimos como condición, y éramos apenas observadores, porque todavía no era yo presidente constitucional, sino presidente electo, cuando se tocó el tema del sector energético, había un capítulo muy abultado, y dijimos que eso no lo aceptábamos, porque nos ataba por completo. Hubo como una semana de tensión, se rompieron las pláticas. Insistió el gobierno de entonces, insistieron todos en que aceptáramos, y dijimos, eso no. Estamos de acuerdo en lo demás, pero eso no. Ese capítulo no. Y por eso yo le tengo consideraciones, respeto al presidente Donald Trump, porque ya cuando estaba a punto de darse a conocer, todo esto se manejó en sigilo, pero ya cuando estaba a punto de darse a conocer de que no se iba a llegar a un acuerdo por ese tema, el presidente Trump aceptó
nuestra propuesta. Y ese capítulo quedó en dos párrafos, porque algún día, a ver si no mañana, se los voy a poner. ¿Y qué dicen esos dos párrafos? Palabras más, palabras menos, de que México es un país libre y soberano en el manejo de sus recursos naturales, en particular del sector energético y en especial del petróleo. Entonces, eso no está en el tratado. Si alguien dice que no va a suscribirse el tratado por eso, la respuesta es: eso no está acordado, para que quede claro. Y además, lo que se está haciendo es un procedimiento legal y buscando que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que fue un abuso el que se hayan hecho esos contratos que afectan la hacienda pública. Entonces, queremos un acuerdo para que no se perjudique la hacienda pública. Eso es lo que se está buscando. Pero allá atrás, sí. Presidente, muy buenos días. Para preguntarle, según datos del delegado general en el estado de Guerrero de ayer, Pablo Amílcar Sandoval, hasta el día de ayer se habían distribuido alrededor del 20% del fertilizante que necesitan los campesinos de Guerrero para, pues, mejorar su producción. El 70% de producción en Guerrero es de autoconsumo, es lo que comen nuestros paisanos. Yo soy guerrerense, sobre todo en la montaña. Entonces, la preocupación es de que se está normalizando la temporada de lluvias y, pues, al parecer el coordinador nacional del fertilizante, Jorge Gage, pues despacha de traje y corbata acá en la Ciudad de México, pero tiene 26 días que no va a Guerrero y no se ha entregado. El fertilizante los guerrerenses están preocupados, pues, los campesinos guerrerenses, porque no se ha terminado y no ven que se pueda terminar en el tiempo que queda. A esta fecha, el año pasado, ya se habían repartido el 90% del fertilizante. Mi pregunta es, ya que el coordinador general del fertilizante no ha ido en casi un mes a Guerrero, y bueno, sé que es cómodo despachar aquí desde una oficina de aire acondicionado en la Ciudad de México, de traje y corbata, pero mi pregunta es, ¿tienen instrucciones estos funcionarios, así como el secretario de Desarrollo Rural, de no ir a Guerrero? A ver, ¿tú no me preguntaste ayer sobre esto? ¿No tienes nada que decir al respecto? ¿No escuchaste? Es lo del fertilizante. Tú me preguntaste ayer. A ver, ¿qué me preguntaste? Es que es polémico y es interesante, porque son posturas distintas, contrapuestas. Sí. A ver, no, yo te voy a contestar, pero espérame, porque esta es otra visión. ¿Qué me preguntaste ayer? ¿O antier? Ayer. A ver, mientras buscas, yo contesto. Miren, están trabajando allá, en Guerrero, y se están distribuyendo los fertilizantes, y tengo la información que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante. Pero en Guerrero ya está lloviendo, sobre todo. ¿Cómo? En Guerrero, sobre todo en la montaña, ya está lloviendo. Sí, pero se va a terminar de entregar. Ayer hablé yo de que era un programa que llevaba ya mucho tiempo manejado de una forma y ahora cambia
¿sí? Y se va a manejar de otra manera. Y entonces, siempre que hay los cambios, bueno, imagínense ahora cuántas resistencias hay al cambio, la palabra reaccionario viene de eso, ¿sí? De que en los movimientos de transformación, cuando hay un cambio, pues hay una reacción. O sea, hay quienes se oponen al cambio. Entonces, esto genera una polémica. Es normal. Sí, es. Esto que vamos a ver ahora con CONACYT, lo de los gasoductos, lo de ayer que vimos sobre la austeridad en el IMER, o sea, todo tiene que ver con los cambios que se están llevando a cabo. Entonces, porque no es más de lo mismo. Ya tienes tú. Bueno, pero termino de decirte que la información, que es lo más importante que tengo, es que el día 15 de julio se termina de entregar todo el fertilizante. Ese es el informe que me dio ayer el secretario de Agricultura. Y me informó de que están trabajando, entregando el fertilizante con resistencias, porque han detenido a quienes van a la entrega del fertilizante, han habido bloqueos, porque hay resistencias por esta nueva forma de proceder. Pero tú me planteaste algo ayer. Sí, de bajo palabra le reitero la pregunta. A ver, nada más. Si fue el día de ayer. Acércalo. Perdón. Sí. Si el día de ayer fue saqueada una bodega y un camión de fertilizante en Teconoapa, Guerrero. El reparto de ese apoyo para campesinos se lo disputa el gobernador priista Héctor Astudillo al gobierno federal. Incluso exigió al coordinador nacional no criminalizar la entrega. La pregunta es, ¿cuál será la postura de su gobierno ante la evidente manipulación que pretende el gobierno de Guerrero sobre este apoyo a campesinos? Y dos, usted ha dicho que nadie debe de usar los programas sociales para hacerse promoción. ¿Hará usted algún llamado o recordatorio a los gobernadores en este sentido? O sea, son posturas, ¿sí?, que existen sobre esto. Lo más importante es que se entreguen los fertilizantes a tiempo. Le voy a pedir al secretario de Agricultura que venga mañana. Sí, presidente, yo espero que le estén informando bien, pero los caminos ya con las lluvias empiezan a cortar, los ayuntamientos no están participando para entregar el fertilizante. Y tengo otra pregunta más. Tengo entendido que se invirtieron 300 millones de pesos para comprar semilla mejorada, que tampoco se ha entregado. Como ya están las lluvias, ya no se va a poder usar esa semilla. Entonces, ¿habrá alguna sanción para que, porque ahí se va a quedar la semilla? Pues en esta época de austeridad, gastar 300 millones y dejarlo en bodega es hasta criminal. Esa es mi segunda pregunta, presidente. ¿Habrá alguna sanción? Mañana viene el secretario de Agricultura y les informa bien sobre esto. Ya ha estado aquí, ya informó, pero mañana de nuevo, si les parece. A ver, pero por allá quedaba otra compañera. Buenos días, presidente. Guadalupe Vallejo, en Notimex. Primero, nada más si nos puede ampliar brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Se habló con Claudia Sheinbaum, con la jefa de gobierno, sobre el número de elementos que entrarían y cuándo patrullarían. Eso nada más para aclarar un poco la nota que nos dio ahorita. Sí, ya se trató con ella y se está ayudando desde… hace como
dos meses se le está apoyando con elementos. ¿Hay algún número? No tengo el dato. Miren, en general vamos a atender todo el país con 70,000 elementos. Con esos vamos a iniciar la Guardia Nacional. 70,000 elementos en el país que van a ir aumentando. Vamos a llegar como a 130, 140,000 elementos. Fíjense, ¿saben cuántos habían? 10,000 efectivos. Y vamos a empezar el domingo con 70,000. Entonces, se va a dar a conocer toda la estrategia de atención de la Guardia Nacional. Se le está dando prioridad. Ya se cuenta con el presupuesto. Se va a informar todo el domingo, porque si no, ya que les vamos a poder decir ahí, o sea, si se los adelanto, esperemos un poco, y además para que lo hagan quienes han estado trabajando, el comandante de la Guardia Nacional, general Bucio, y el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, todos los que han estado en la conformación de la Guardia, ya incluso se tienen todos los reglamentos, todos los protocolos están por terminar. Hoy, mañana, terminan los primeros cursos de formación. Entonces, ya el domingo les informamos bien y cuántos elementos para la Ciudad de México. Sí, presidente, le preguntaba esto porque organismos no gubernamentales e incluso legisladores han cuestionado el que parte de esa Guardia Nacional se haya ido a ambas fronteras cuando su función era otra. ¿No considera, ellos coinciden que hay una militarización en las fronteras, una crisis humanitaria, a lo que se suma la fotografía que dio la vuelta al mundo? Mi pregunta es, ¿si hay un plazo para que en ambas fronteras se retire la Guardia Nacional o va a estar nada más los 90 días pues en lo que se contiene esta migración? Es que ya se tenía contemplado como parte de la función de la Guardia Nacional atender la frontera sur. Es parte de un programa. Ya se tenían contemplado que iban a estar 6,000 elementos. Les estoy hablando de 70,000 en general para la frontera sur, porque les recuerdo, son 266 coordinaciones. Ese es el plan general. Como no se tienen todos los elementos, vamos a iniciar con 150 coordinaciones. Una coordinación va a atender en una primera etapa dos coordinaciones y hasta tres, y luego en la medida que se tengan más elementos se van a ir creando nuevas para cubrir las 266. Ese es el plan, pero de inicio vamos a estar en todo el país y el número de elementos tiene que ver también y la ubicación de la sede de la Guardia con los sitios en donde tenemos
más incidencia delictiva, donde hay más violencia. Es toda una estrategia que ya va a comenzar. Y finalmente, ¿se canceló una vez más la licitación de la entrega de medicamentos? ¿Tiene alguna información al respecto? No hay ninguna demora, es parte de lo mismo. ¿Se entregará en tiempo y forma? Sí. Es que eran negociazos, se rayaban, yo los entiendo. Miren, estoy convencido de que hace falta un programa prioritario de implementación de terapias para atender la enfermedad de la corrupción. Es que, de veras, qué ambiciosos, qué desesperados, no tenían llenadera. ¿Se acuerdan todo el escándalo que hicieron? Y ahí van a ir saliendo las cosas, entre más se resistan, entre más reacción haya, más se van a ir dando a conocer las cosas. O sea, y no me van a echar la culpa a mí, sino que yo tengo que aquí aclarar, es mi responsabilidad. ¿Se acuerdan todo el escándalo de que se iba a quedar sin promoción el turismo porque se iba a utilizar el fondo de fomento turístico para el Tren Maya? Pues ya estamos a punto de terminar una investigación de malversación de fondos del fondo del turismo. Se llevaban el dinero al extranjero. Sí, vamos a informar, claro que vamos a informar. Lo mismo lo del sargazo. Hoy veo una nota, dice, se va a perder el 20% de la afluencia turística por el sargazo en la próxima temporada. Ya están pronosticando que nos va a ir mal. ¿Qué pasaba? Pues tenían también el negocio del sargazo. Aunque parezca increíble, eran capaces de declarar alarmas, estado de emergencia, para que entrara ese programa que se llama el que se usa para el rescate, Fonden, era un barril sin fondo, el Fonden. ¿Por qué? Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa, y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo. Láminas, despensas, catres, todo esto manejado por gobernación, pero miles de millones de pesos. Y así también lo del sargazo. Yo recuerdo que me presentan un programa por lo del sargazo.
y era para contratar una empresa. Me lo presentaron un día, el programa, y me fui a la casa de ustedes leyendo el programa. Y era la contratación de una empresa para atender el problema del sargazo. Leo el programa y pues no me gustó porque era lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué contratar una empresa? ¿Qué no tenemos nosotros una institución tan profesional como la Marina, que tienen embarcaciones, que tienen aviones para tomar fotografía, para saber qué está ocurriendo en el mar, para hacer estudios, además con profesionales, con marinos responsables? ¿Por qué no la Marina se hace cargo de atender este problema? Que aprovecho también para decir que surge, y en eso no se han ocupado muchos de los ambientalistas, surge porque se permite la utilización masiva de agroquímicos que van al mar y que producen este fenómeno de lo del sargazo por la contaminación de mares, que es un asunto de muchos países que se afectan por esta situación. Bueno, para mi sorpresa, también de regreso en el JETA, empiezo a ver las noticias y me encuentro una columna de, ¿cómo se llama el conductor de un programa de Televisa? Loret de Mola. Una columna en donde ya está denunciando que el gobierno va a contratar a una empresa a la que yo estaba, a la que me estaban proponiendo, y que era un gran negocio. Entonces, se hace la reunión en la mañana y les comento, fíjense que sucedió esta situación, qué casualidad. Entonces, ahí se toma la decisión, va a la Marina, y cuidado, porque aquí hay tranza. Eso es lo que hacemos todos los días, estamos pendientes, pero realmente sí es una enfermedad y sí hace falta cursos, talleres, sesiones de terapia para curar la corrupción. Sí es un problema. Entonces, yo los entiendo. Están molestísimos porque era un botín el gobierno y ya estaba familiarizado aquello de que tú por qué defiendes o por qué te metes a defender si no es tuyo el dinero. ¿Cómo no? Es de todos. Todos tenemos que ser guardianes del dinero público. Entonces, esas son las resistencias que estamos enfrentando. Por eso, pues hay estas
inconformidades, pero ofrecemos disculpas por las molestias que esto ocasiona, pero va para adelante la 4T. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. En la última semana tuve la oportunidad de hacer un recorrido por la franja fronteriza, pero en especial del lado de Centroamérica. Realmente creo que es un reto para su gobierno, quizás uno de los más importantes, el poder controlar la franja fronteriza. Hay cerca de 400 puntos ilegales detectados por la Secretaría de Gobernación, donde pues prácticamente entra todo sin supervisión ni vigilancia. Presidente, antes de hacerle la pregunta, quisiera hacerle una petición especial para que pudiera usted invitar al titular de aduanas y al titular del Instituto Nacional de Migración para que nos ofrezcan un diagnóstico de lo que usted, de lo que el gobierno está haciendo respecto al tráfico de personas y al tráfico de mercancías en esa región del país. La pregunta concreta, presidente, es: difícilmente habrá un control del gobierno mexicano para el tráfico o para el tránsito de personas. No lo va a haber porque pues estamos hablando de una frontera de 1.419 kilómetros. ¿Se abocará el gobierno a detener o a ordenar la migración ya cuando los migrantes estén en territorio mexicano? Es decir, esa es la estrategia, ya cuando estén adentro, porque, le repito, en la frontera va a ser imposible que lo logren. Pregunté también, presidente, a todos los, prácticamente a todos con quienes me topaba, migrantes, polleros, coyotes, agentes, abogados, etcétera. En ninguno de los testimonios, presidente, encontré que hubiera referencias que avalaran lo que está diciendo Estados Unidos respecto a este incremento descomunal de migrantes a partir de abril, de marzo, de mayo, porque estamos hablando de que había en promedio 40 mil migrantes que entraban o que eran detenidos en la frontera sur de Estados Unidos y de repente surgió o saltó a 150 mil. No encontré ningún testimonio que fuera en ese sentido, presidente. Hay la posibilidad, ¿o lo ha considerado así el gobierno mexicano, de que el gobierno de Estados Unidos esté mintiendo en sus cifras, esté mintiendo en sus cifras con fines políticos? ¿Tiene el gobierno mexicano la manera de confrontar las cifras de Estados Unidos? Bueno, sí. Miren, cuando se produjo la crisis, la primera reunión que tuvo el grupo que nos representó en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, lo primero fue mostrar el dato del crecimiento del flujo migratorio. Entonces, eso se tiene. Nosotros tenemos esa información y estamos dándole seguimiento. Pero fue información que les entregó el gobierno de Estados Unidos, sí, a ustedes. Sí, y nosotros tenemos nuestra propia información también. ¿Y va en el mismo sentido, en el descomunal exceso de migrantes de 40 mil, de 50 mil a 150 mil? Sí creció, sí creció. ¿Pero en, sí, ese, en ese porcentaje? Al doble, en términos generales. Y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Centroamérica. O sea, la mayor parte de la migración se produce, se genera en Centroamérica y en particular en Honduras. Es el país que tiene más migración de los tres países de Centroamérica más cercanos a nuestra frontera. Es
Honduras en donde ha crecido más. Sí, desde luego también Guatemala, menos Salvador. Todo esto porque hay una situación difícil en Centroamérica. De ahí nuestra insistencia en atender las causas, en impulsar actividades productivas, en crear empleos, lo que ya estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Pensamos nosotros que vamos a lograr atemperar el fenómeno migratorio. Lo tenemos que hacer. Pronto les vamos a informar porque tenemos un plazo que es el 10 de septiembre, que son los 3 meses, pero vamos bien. Es un problema, como tú lo mencionas, complejo, difícil, pero lo estamos atendiendo de la mejor manera posible. De los 400 puntos que hay para cruce en la frontera sur, ya le decía yo que aproximadamente 380 son ilegales, no hay presencia de autoridad, 11, 12 si hay garitas, si hay casetas de migración, pero predomina la corrupción, presidente. Con una mordida uno puede meter lo que sea, y lo viví e incluso lo hice para simular esta situación. ¿Qué diagnóstico tiene usted de la corrupción que predomina en la aduana y en el Instituto Nacional de Migración en esa zona fronteriza? Igual que el gobierno que recibimos, podrido, lleno de corrupción, en general. Se tuvieron que despedir por corrupción alrededor de 500 agentes de migración. Y no se termina la limpia. Y sí quiero que les informen tanto el director de aduanas como el de migración sobre este tema. O sea, son instituciones que se echaron a perder por completo, pero no solo esas. Todas, desde aquí, desde el Palacio, todo el gobierno. Es que parece que es retórica, que es discurso. No. El principal problema de México es la corrupción. Eso fue lo que dio al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica, social. Por eso se desató la inseguridad y la violencia, por el saqueo, en el que intervinieron sector público y sector privado. Se creó un grupo a partir de las privatizaciones, de la política neoliberal. No significaban mucho, casi nada en términos económicos, en términos financieros, y de repente se convirtieron en los hombres más ricos del mundo. Es un fenómeno, y eso desgraciadamente permeó, no lo echó a perder todo, porque es muy fuerte nuestra cultura, o nuestras culturas son muy fuertes. Este es un pueblo con muchos valores, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Resistió nuestro país por nuestra cultura, nos salvó nuestra cultura, nuestras culturas nos volvieron a salvar. Pero sí era
un asunto grave. A mí me corresponde estar decidiendo a quién nombrar. ¿Y saben qué prevalecía? No era lo más importante la honestidad. Lo más importante era la eficiencia o la supuesta eficiencia. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué nivel académico tienes? ¿Sí? Eso era lo que importaba más, de qué grupo eres. Aquí los potentados tenían a sus empleados en todas las dependencias para defenderlos. El gobierno estaba tomado, secuestrado, era un comité al servicio de una minoría de rapaz, y eso pues era el ejemplo para todos. El funcionario, el servidor público de abajo, veía lo que hacían los de arriba, ese mal ejemplo, y decía, si lo hacen arriba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si yo no cobro o no pido un soborno, una mordida, si lo están haciendo arriba, si están dando el mal ejemplo. Entonces, hoy sale un reportaje también en El Financiero. Dice, y lo digo con todo respeto, o sea, si mencionamos los periódicos, es parte de la polémica, sin censura, sino porque son enfoques. Dice la cabeza de la nota, dice Octavio Romero, preocupado por limpiar Pemex, pero los inversionistas quieren que se preocupe por aumentar la producción. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿qué no se lleva el limpiar Pemex con que haya más producción? Es más, si no se limpia Pemex, no hay más producción. Ya, pero son las concepciones que prevalecen. O sea, ¿qué es lo que queremos en el caso de Pemex? Limpiarlo y que haya producción. Y lo estamos logrando. Y también, como lo comentaba yo ayer, se cometen errores, pero se pueden resolver los problemas cuando hay injusticias. Esto del IMER, imagínense, toda una protesta justificada por 10 millones de pesos o 20, pues era lo que se le daba a un columnista. ¿Cómo vamos a hacer problema de eso? Además, se trata de trabajadores, como aquí se dijo, yo creo que recibían como 5,000 o 6,000 pesos, 8,000. Entonces, si hay una injusticia, así se repara. Ah, pero tenemos que aplicar los cambios. Les cuento otra. Está en el Senado la iniciativa
de austeridad. Y les quieren hacer cambios a la oposición. ¿Qué no quieren? Creo que es un artículo, creo que el 24. Y es un buen tema también de debate. Ahí se establece de que si un funcionario público termina, no puede en 10 años, es lo que nosotros proponemos, irse a trabajar a una empresa privada vinculada a el trabajo que tuvo como funcionario público. Pues ya brincaron, no les gustó. Entonces, me dicen, no, es que para que pase hay que negociar esto. No, no, si ese es un problema. ¿Qué hicieron los funcionarios de todo el periodo neoliberal? Se fueron a trabajar a las empresas, subsecretarios, secretarios, hasta presidentes. Salían de aquí y a trabajar a las empresas privadas. Imagínense con toda la información que uno tiene. Ir a trabajar. Hubo un caso en donde se creó una empresa para el petróleo y se llevó la empresa privada al que estaba trabajando en exploración y producción de petróleo, de Pemex. ¿O en las medicinas se llevaban a los que compraban, claro, a los responsables de la compra de medicinas? Luego que vienen la subasta, las rondas, y ese director de la empresa privada, antes funcionario, sabía dónde estaban las reservas y de pura casualidad le atina. Y el contrato va dirigido a un área donde hay petróleo. O sea, es información reservada, que se utiliza con otros propósitos. Entonces, no se puede. Eso se tiene que terminar. Hagan la lista. Yo escribí en mi último libro, bueno, no el último, pero sí el de la salida, hago un análisis de todos los que trabajaban en el gobierno y se pasaron a las empresas. Una de las características, estas reguladoras que crearon para facilitar la privatización, el saqueo, hay algunas, sobre todo las que tienen que ver con el sector energético, que me llamó la atención porque puro joven, cuando en el gobierno ya la mayoría somos mayores, pero ahí hay puro joven. ¿Por qué? Porque van nada más capacitándose, conociendo el entramado de las dependencias y los contratan y se convierten en gestores. Entonces, eso es un contubernio. O sea, tiene que separarse el poder político del poder económico y el gobierno tiene que representar a todos. Presidente, para volver al tema y para redondearlo, entonces está el compromiso de que pueda usted invitar a los directores van a de aduanas. Estar aquí. Bueno, y usted sabe que los. Nada más que van a estar aquí, si les parece, cuando regrese Marcelo, porque él es el que coordina toda la acción que se está llevando a cabo en materia migratoria. Y aunque también va a incluir a
aduanas, invitamos al de aduanas, pero que venga Marcelo y ustedes puedan conocer qué se está haciendo en política migratoria y en hacienda, sí, en aduanas. Por supuesto que usted sabe que los reporteros en la calle no tenemos la verdad absoluta, pero sí un trozo de la realidad, y mi hipótesis periodística es que Estados Unidos miente con las cifras que está ofreciendo y que son motivo de esta estrategia. Para esta situación, presidente, bueno, le digo esto porque incluso tuve la oportunidad de recorrer fincas de café, que es lo que refería el canciller, y no hay indicios de que hubiera una caída tan drástica que hubiera derivado en ese flujo migratorio. Pero bueno, la última petición, presidente, es por medio de Jesús o de usted, que nos pudieran dar las cifras que tiene el gobierno mexicano y con las que contrastó lo que dijo Estados Unidos en su numeralia. Si nos pueden ofrecer esas cifras para que nosotros las podamos comparar. ¿Qué les parece si cuando regrese Marcelo les da toda la información? Pero ahorita no las tienen estas cifras que tiene el gobierno mexicano. Sí, pero me gustaría más porque está iniciando el programa o estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos. No nos lleva más de una semana, ¿sí? El encuentro termina, ya va a concluir, o sea, entonces la semana próxima incluso es conveniente que el pueblo de México tenga todo el informe sobre la política migratoria y lo que se está haciendo. No, eso surge porque a él le preguntan y él hace un comentario y aquí me preguntan a mí, yo contesto, pero no hay nada. Lo que sí puedo comentarles es que como no pude asistir a este encuentro en Japón, me representa Marcelo, me representa el secretario de Hacienda, que ya también está en Japón, los dos, y yo envié una carta a cada jefe de Estado, a cada jefe de gobierno. Marcelo la va a entregar a cada uno de los participantes. El colega, en estas negociaciones que se tuvieron con los Estados Unidos, en estas 12 horas que usted ha calificado pues de cruciales y muy, muy, muy fuertes, quisiera saber, ¿se pidió por parte del gobierno de los Estados Unidos la presencia en México de agentes infiltrados justamente para detectar a posibles integrantes del crimen organizado o simplemente para mitigar el flujo migratorio? No, ¿se pidió? No, ni lo aceptamos. Era costumbre en gobiernos anteriores, era un secreto a voces, ¿no? La presencia de agentes encubiertos, sí, pero no. Por parte de agentes de Estados Unidos. ¿En la actualidad hay o no hay agentes estadounidenses en nuestro territorio? Pues es lo que contestó Marcelo la vez pasada, ¿no? De acuerdo a los convenios que hay y la participación que tiene Estados Unidos con su embajada, pues tiene personal, pero para ser claros, precisos, cuando se llevó a cabo el acuerdo para evitar que impusieran los aranceles, nosotros no permitimos, es más, ni se trató el tema, no se trató y tampoco lo íbamos a permitir. Dos más. Buenos días. Presidente, buenos días. Los dos. Uno, perdón. Marco Antonio Olvera, de Radio Latino California. Buenos días, presidente y secretaria. Preguntarle, el día de hoy en nuestro periódico damos a conocer en el Sol de México que las iglesias evangelistas van a participar en la difusión de la cartilla moral, van a estar realizando sesiones de estudio al interior de sus centros religiosos sobre lo que es la cartilla moral
Y pues bueno, preguntarle si ha considerado también que otras religiones hagan lo mismo, como la católica, y bueno, si van a estar incluidas, y si no, cuál es la razón. Y bueno, también saber si esto no interviene con el principio de Estado laico, y si en caso de que intervenga, pues entonces desistiría de que se lleven a cabo estas reuniones. Gracias. Mire, nosotros vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con las iglesias en el marco del Estado laico y de la libertad religiosa. Y todo el que quiera ayudar para que podamos conseguir la paz en el país, es bienvenido. Es una convocatoria abierta, amplia, incluso voy a tratar este tema, es uno de los puntos de varios asuntos, en el Zócalo, el lunes. La convocatoria a conseguir la paz con la participación de todos los mexicanos. Entonces, ¿usted está de acuerdo en que los grupos religiosos estudien en su interior la cartilla moral la Constitución? Y ojalá y todos hagamos lo mismo. ¿Por qué no? No se viola el Estado laico, entonces, con eso. Es que no hay ninguna violación al Estado laico. Es muy importante definir qué es el Estado laico. O sea, en esencia, es que no haya una religión oficial o predilecta. Que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o a no creer. Pero ahí dice que en el artículo 130 que las asociaciones religiosas no pueden participar en políticas públicas. ¿Este no sería el caso? Pero no es el caso. No es el caso. Miren, cuando se quiso distribuir en las escuelas la cartilla moral de Alfonso Reyes, se argumentó de que era una injerencia de las iglesias o de la religión en las escuelas, pensando de que la cartilla de Alfonso Reyes tiene un propósito religioso. Él mismo lo explica muy bien, lo aclara. Son valores universales, son preceptos aplicados a lo largo de toda la historia del mundo por creyentes y no creyentes. ¿Qué sucedió entonces? Que se mandaron a hacer, no sé si miles o millones de ejemplares, y se quedaron en bodega. Y no se entregaron. Y los que se opusieron, ya eso se los dejo a ustedes de tarea para que lo investiguen, pues no se caracterizaron según los hechos por actuar con moralidad. Entonces, yo no sabía de esto, pero si en las iglesias se ayuda a fortalecer valores,
lo celebro. Si en las logias se fortalecen valores, lo celebro. Si en la Asociación Civil de Ateos se fortalecen valores, lo celebro. Si en la Asociación Civil de Agnósticos se fortalecen valores, lo celebro. Que vivan los valores, que viva lo espiritual, que no reine, predomine lo material. No solo de pan vive el hombre. Pero bueno, está bien la investigación. O sea, qué bien que el periodismo haga investigación como el de ustedes. Y ya nada más, por último, sobre Le Ferdinand, hoy también se revela que son millones de dólares los que se está pagando en la nómina, y usted había dicho que pues bueno, eran 3.500 trabajadores en la nómina que pues ni estaban trabajando. ¿Se va a hacer un proceso de limpia? ¿Ya se está trabajando, digamos, en eso para pues dejar de pagar, o sea, este dinero y generar más ahorros? Y si en esto pues estaría analizando algunos casos como el de Cristian Ananis, que recientemente entró ahí a Fertinal y que pues bueno, también gana como bastante, y había preguntarle también sobre él. Sí, él fue su, bueno, él aportó dinero en su campaña y registró la marca de AMLOB para poder comercializarla. Esto pues no interfiere de alguna forma con un conflicto de interés, y pues qué se estaría haciendo en el caso. Gracias. No sé nada de eso último. O sea, nada. Y pues no se permite la corrupción, ya lo hemos dicho, en el caso de que sea una gente que no tenga buenos antecedentes, pues no va a poder trabajar en esta empresa. Acerca de los trabajadores, pues estamos por resolver qué se hace. Desde luego hay que darles opciones, hay que darles alternativas. No vamos a hacer lo que hicieron otros gobiernos, que de repente 40.000 trabajadores despedidos. Eso no. O sea, tenemos que buscar la forma de darles opciones, de darles alternativas. Y lo estamos ya haciendo, pero tenemos que resolver primero, ya están trabajando los especialistas, ¿en qué hacemos? Porque hay tres opciones. Una es reactivar todo el sistema de producción de fertilizantes, ¿sí? Hacer una empresa del Estado, de la Nación, para producir los fertilizantes, uniendo todo lo que está disperso, porque son muchas plantas y la mayoría en estado improductivo, es decir, algunas en ruinas por completo. Entonces, hay que integrar todo el sistema y hay que invertir para crear plantas o rehabilitar plantas, o sea, y tener este consorcio del gobierno o del Estado. Esa es una opción. Y ver que los trabajadores que ya se tienen en Cosoleacaque, en Coatzacoalcos, en Lázaro Cárdenas, en Camargo, o sea, se integren. Esa es una opción. O sea, si vamos
a la producción de los fertilizantes para no comprarlos, porque ya les dije, en el periodo neoliberal se destruyó toda la industria de los fertilizantes y de ser autosuficientes en fertilizantes pasamos a ser importadores de fertilizantes. Todo lo compramos afuera. No se produce fertilizante prácticamente en México. Entonces, esa es una opción. La otra es vender todas las plantas. Va a significar una pérdida, porque las plantas, está demostrado que se compraron con sobreprecio. Pero además hay una deuda de cerca de 1,000 millones de dólares, que pues ni modo que el que compre va a quedarse con la deuda. Y lo tercero que se está explorando es que se pueda crear un complejo para producir fertilizantes con inversión pública y privada, una sociedad. Entonces, todo eso lo estamos ya revisando y están también los problemas jurídicos o judiciales. Se tenían que presentar denuncias para que quedara constancia y se castigara a responsables, porque si no, nosotros íbamos a heredar toda esa podredumbre. Entonces, ahí vamos, poco a poco, pero sí vamos a tomar pronto una decisión y aquí les vamos a informar. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, de Radio Latina California. Hay un tema ahí que preocupa a los vendedores, a los billeteros de la Lotería Nacional. Le voy a leer para no caer en imprecisiones. Hay 6,000 agremiados en la Lotería Nacional a nivel nacional. En la Ciudad de México, los que venden los billetes tienen que recaudar 100,000 pesos para que tengan derecho a un servicio médico a medias. En la provincia hay, tienen que juntar o vender 68,000 pesos para que también obviamente tengan un servicio médico. Al final de cuentas, bueno, de los 100,000 pesos, ellos nada más se quedan con 10,000 pesos al mes y entre sus pagos y lo demás, al final se quedan entre 5,000 o 6,000 pesos. El problema aquí, presidente, es que hay 5 o 6 personas que ahora voy a mencionar que tienen las mayores concesiones de la Lotería Nacional. Alfonso Navarrete Prida, 5 concesiones en Obregón, en Hermosillo, en Nogales y Guadalajara. Horacio Balboa, 5 agencias en Tehuacán, Puebla, solamente en Tehuacán, Puebla. Víctor Almaguer con 7 concesiones. Jorge Gutiérrez Barrios también participa, no tengo el dato con cuántas concesiones. Y Miguel Aceves Bucana, tampoco tengo la precisión de las concesiones. Esos señores se llevan la mayor tajada de la venta de los boletos y los boleteros, que son 6,000 a nivel nacional, están preocupados y quisiera preguntarle, ¿qué pasará si se desaparece la lotería o hay una fusión con Pronósticos Deportivos? Y esa es la pregunta, la primera que sí me responde. Presidente. Es una fusión con Pronóstico Deportivo. Eso se acordó para ahorrar en gastos de operación. Y le voy a pedir a Ernesto Prieto, que es el encargado, que les presente su plan y que tome en cuenta esto que tú estás sí, denunciando, y se apoya a los billeteros, que se les apoye. Y estoy seguro que lo va a hacer Ernesto. Y si hay irregularidades de quienes no tienen por qué tener esas concesiones, que se cancelen. Pues es un exceso. Sí, que se cancelen.
Y otra cosa que está ahogando a la Lotería Nacional es el tema de los IEPS, porque le están cobrando el 30%, que representa 1.500 millones de pesos anuales. Sí, en eso habría que ver. Les voy a comentar que no estamos nosotros haciendo ninguna modificación en lo fiscal, porque es un compromiso de no hacer cambios en lo fiscal, que implica también no aumentar impuestos, no crear impuestos nuevos, dejar esto hasta que se acredite el gobierno. Porque una de las malas prácticas que prevalecieron durante mucho tiempo es que el gobierno, quitado de la pena, aumentaba los impuestos y nunca llevaba a cabo una política de combate a la corrupción o una política de austeridad. No ponía el ejemplo. Entonces, siempre se decía, hay que apretarse el cinturón. Pues ahora, el que se va a apretar el cinturón, el que se está apretando el cinturón, es el gobierno, dando el ejemplo para poder decir, si hace falta, miren, consideramos que debe de aplicarse esta reforma fiscal, pero primero dar el ejemplo, poner orden, acabar con la corrupción y que haya austeridad. En este compromiso que hice está también el no reducir impuestos, no modificar ninguna ley. Me vienen a plantear que se deduzcan impuestos. No, ahora no. Es lo mismo, o sea, ya no va a haber condonaciones de impuestos, todo eso se termina. ¿Por qué habían estos privilegios fiscales? No es el caso de los billeteros, aclarando. Estamos hablando de los de mero arriba. Porque se suponía que con eso se estimulaba la inversión. Y al final ni se estimulaba la inversión y se creaban estos privilegios, una evasión fiscal enorme. Entonces, por eso fue como un amparo que las cosas queden como están en lo relacionado con las leyes. Y con el mismo marco legal, en lo fiscal, vamos a demostrar que se puede ser eficientes. Entonces, en eso de las modificaciones de impuestos, ahí no vamos a poder, por ahora, dar respuesta, ¿no?, a estas demandas. Pero sí, en lo que tiene que ver con la seguridad social, todo lo que es el sector informal, el llamado sector informal, que es tan importante socialmente y económicamente como el sector formal, porque vive de esa manera mucha gente, millones de mexicanos que se buscan la vida como pueden, y muchos de ellos no tienen seguridad social, muchos. Por eso me estoy ocupando de que podamos tener un sistema universal de atención médica y de seguridad social. Hacia allá vamos, poco a poco.
pero sí le voy a pedir a Ernesto Prieto que platiquen y si es necesario que informe aquí con ustedes qué están haciendo, cómo está esto de las concesiones, cómo está lo de los billeteros, que me consta gente trabajadora y humilde. Llevan un mes pidiéndole una cita y no los ha atendido. Pero ya llegó el momento. Okay. La justicia tarda, pero llega. Y una última pregunta, presidente. Usted, cuando anunció que no iría a la reunión del G20, dijo que mandaría una carta, que ahorita lo acaba de precisar, y de los temas medulares dijo que iba a hablar sobre el calentamiento global, la desigualdad, la pobreza y todo ese tema. Me gustaría, si puede, precisar cuál es el tema medular de esa carta. Por las circunstancias, el tema es migración. La propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio. O sea, a los jefes de estados y de gobierno, de manera muy respetuosa, una modesta aportación. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Mire, es un orgullo para mí presentar a María Elena, que es la directora del CONACYT y ahora les va a agregar, les va a informar de que CONACYT lleva en medio una H, ¿verdad? Sí. Una H, porque es Humanidades. Es una mujer ejemplar, inteligente, Premio Nacional de Ciencias 2017, y lo más importante de todo, una mujer honesta, consecuente. Entonces le pedí que les explicara cómo está el programa para el fomento a las ciencias, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la innovación, algo que está de moda, que se habla mucho, que ella les explique lo que estamos haciendo, y de esta manera también se aclaren algunas dudas que se tienen. Entonces, les dejo aquí a María Elena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.